Bueno, la chequen, este puente lo voy a venir a arreglar yo, a lo mejor en una semana. Yo tengo el grava arena y yo sé de todo eso. Vamos a checar el puente para que vean. Vamos, Kendra, para checar el puente. Porque ese ya me lo han dicho. De hecho, han venido Mex Noticias, hacen noticias y no han hecho nada de gobierno. Si el gobierno lo hace, yo de mi bolsa voy a arreglar ese puente. Chequen bien, no les miento. Aquí vamos corriendo. Recuerden bien, no pertenezcan a un partido. Jacob le va a venir un partido político. No, nadie me está dando nada, lo hago por el suelo de mi frente. Voy a arreglar ese puente, me voy a comprometer a venir a arreglar ese puente. Chequen bien. Y cuando yo cumplo con palabras, lo hago con hechos. Ese es el puente. Me dijeron que ya sabía que una señora por ahí, ¿verdad? Vamos a checar. Vamos a checar el puente. Compartan para que vean que es en serio. A mí no me gusta andar jugando al albañilito o alguna cosa. Si yo vengo a arreglar ese puente, lo voy a arreglar bien. Chequen bien. Recuerden que eso sí a veces les corresponde al gobierno, pero a lo mejor no tienen dinero alguna cosa o se le perdió el dinero al gobierno, pues lógicamente no lo van a arreglar. Pero yo me voy a comprometer a arreglar este puente de mi bolsa. Chequen bien. Dicen que tenía un tiplay que ya una vez se cayó una señora, ¿verdad? Aquí. Vamos a checar aquí. Ese ya lo han reportado varias noticias, ¿verdad? Ya lo han reportado varias noticias y nadie ha hecho nada. Vamos a checar aquí. Chequen bien. ¿Noviembre la metió la petición? Y me la autorizaron, los topógrafos en diciembre. Ajá. Pero ya de ahí no regresaron. Fui Mira. A venir a ver y me dijeron que esto era... ¿Qué le dijeron? Que fuera ahora en abril. En abril. Le vamos a hacer esto. Si en una semana no vienen a arreglar esto, yo voy a venir a arreglar esto. De hecho, el próximo sábado... Pero ya no sirve, mira, todo está bien picado. Se mueve. Principalmente hay que arreglar esto. Y ya de aquí le podemos decir a alguien que tenga una herrería que arregle esto y le promociono muy bien la herrería. Eso no se llama mucho, pero hay que checar. Así poco a poquito todo se puede. Hubo un señor que me decía que juntáramos para tapar el hoyo ese. Pero le digo, es que lo que ya no se puede hacer puente, se mece mucho. Sí, porque si ya se ha podrido y uno le echa peso, lo que va a provocar es que se va a caer. Cheque bien. Porque si yo me comprometo a venir a echarle mezcla aquí, se puede caer porque si sí se siente, ¿verdad? Porque se ha picado. Chequen bien. Yo creí que ese puente nomás es de venir a echarle la mezcla ya, pero el problema es que si le echo la mezcla, como está picado, probablemente sea más peso, ¿no? O igual, vení con un pedazo de triplay. Yo tengo triplay del bueno. Yo compro una hoja de triplay de 550. Puedo venir y poner el triplay completamente. Nomás de que no se lo roben. Se la roban. Ya la han puesto varias veces y se la roban. Chinchero. Ahí está lo malo. De que yo, si vengo a poner un triplay aquí, para donarlo aquí de 550, se lo van a llevar. Sí, ya pusieron uno y se lo llevaron. Pusieron otro lo mismo. Pusieron tarimas y dónde están, mira. Y esas tarimas, pues es que a veces la ocupan de repente un albañil. Oye, ocupo una madera, ahorita la quito de aquí para poner una cadena, alguna cosa. O así. Es que es que lo cambian todo. Bueno, ahorita estamos checando aquí qué es lo que se puede, porque se mueve. Están caminando y el puente se mueve. Si yo vengo a donar a lo mejor aquí lo que es grava y arena para poner ese puente, ¿sí aguantará o no aguantará? Pues apenas poner la lámina ahí como está esa averiadera. Ponerla sobre el ángulo. Sí, ya de cuenta. Lo que puedo venir yo aquí, poner varilla de aquí, del ángulo al otro ángulo, poner varilla. Y la varilla se amarra aquí y se le echa la capa de arena con cemento. Y abajo se le pone el triplay para que sostenga. Pues solamente sí, sería lo único, porque ya, si a lo mejor ya hicieron el llamado de atención y piensan que a lo mejor ese puente le van a meter, por ejemplo, si lo tumben, lo hacen de nuevo, mínimo, si le meten unos 50 mil pesos, mínimo. 50 mil, con eso. Y a lo mejor si supuestamente no hay presupuesto, pues no lo van a hacer. Aunque sí hay presupuesto, es lo que me dijo un político que fue a mi casa, se llama Carlos. Él dijo, si es que de que hay, sí hay. Nomás que a veces le invierten a otras cosas que no son convenientes y dejan algunas cosas que realmente no le quieren invertir. A veces pavimentan calles a las orillas, en vez de que pavimenten calles en donde realmente la necesiten, que son las que ves en las avenidas principales. Claro. Porque a veces veo que pavimentan calles donde no hay casas. Y pues está mal a veces alguna cosa, pues a veces me da cuenta que quiero entrar ya, pero dije, yo prometí hasta 2030, primero viralizarme. Sí, claro. Así se tiene que empezar primero ganándose a la gente. Dice Kendra, tú lo haces por amor al arte y esas cobran, caja, sí, claro. Deberían tenerlo y hacer otro nuevo. Sí, es lo que tengo pensado, porque si yo aquí lo reparo el puente con arena y grava, lo voy a hacer, en caso de que no lo arreglen en 15 días, ¿estamos a qué? Estamos como para ir el 15 de mayo, si para 15 de mayo no lo arreglaron,
yo me comprometo el 15 de mayo, ustedes son testigos de venir yo y voy a arreglar echándole arena y grava, cemento y un varillón grueso para que no se vaya a bajar. Y a ver cuánto dura el puente. Ahorita no puedo hacer mucho porque en realidad monetizo poquito. Monetizo 1,000, poco a poquito. Entre más monetizo, a lo mejor 5,000, 10,000, ya puedo hacer cosas más grandes. Claro. En fin de cuentas, como quiera, la gente está viendo que el dinero no lo quiero yo, lo quiero para la gente que me está apoyando como quiera. Claro. Porque gracias a suscriptores, gracias a seguidores, uno va creciendo poco a poco. Fue algo chiquito. Fue un señor que venía en una bicicleta, ajá, y se sumió. O sea, ese material que ya no sirve. Fue de la manera que empezó el hoyo ahí. El hoyo ahí. A lo mejor porque cuando pase usted mismo, cuando le echan pobre cemento, cuando le echan muy poco cemento y más arena, se sume. Pues hay unos clientes que de repente me dicen, oye, quiero que me hagas una... Sí. Vamos a checar ahí, a ver si no se cae. No, ahí va despacito. Chequen bien el puente. Hago el llamado de atención a gobierno porque al gobierno le corresponde esto. Aquí hay niños, vemos una niñita aquí de la creación de Dios, ¿se imagina? Que pasen ahí y se caigan. Hay caca abajo, eso es un... Ajá. ¿Una señora, verdad? Una señora y era, ella convulsiona. Ajá. Hazte cuenta que llegó casi sin temblar. Porque por agarrar a la niña que se le andaba cayendo, se pegó en la cabeza ella. Ajá. Entonces ella quería ir para atención médica. Entonces yo la comuniqué, yo hablé y le dijeron que ellos no podían hacer nada, que porque eso era de gobierno. Sí, de hecho, sí, esto más que nada le corresponde a, ¿cómo se llama? Obras públicas y más que nada a gobierno. Pues, a veces... Si ya lo reportó MEC Noticias Nacional y no han hecho nada, a lo mejor porque andan supuestamente bajo de dinero, pero aquí no invierten mucho. Si realmente a lo mejor quieren tumbar eso, a veces se gasta más en otras cosas. Es que sí, no se invierte mucho. Aquí lo que se invierte, así como yo pienso, menos de 50,000 si se lo invierten. Y la estructura metal, una estructura metálica de comparte un herrero, te vale como unos 25,000 pesos, más o menos que 25,000. Más el material que se lleva lo de la varilla, unos 15,000. Con unos 40,000 anda quedando ese puente, con 40,000 mínimo, 40,000 sí se andan gastando más o menos. A mí cuando lo reporté me dijeron que lo iban a tapar, lo iban a clausurar. Ajá. Yo dije, no lo pueden clausurar porque expuse de niños a la escuela. Sí, para ir a una escuela. Sí. Dice, lo vamos a clausurar, dice, pero van a hacer otro, me dijeron. Pero date cuenta de que recién desde noviembre que no. Como allá en aquel canal hicieron un puente al lado del otro, ¿verdad? Sí, sí. Es lo que deberían hacer aquí primero, un puente al lado del otro para tumbar ese. ¿Ya lleva años ese puente aquí, no? ¿Cuánto lleva? ¿Unos 20 años? Ya, porque ya lo cambiaron. ¿Ya lo cambiaron? Ya lo cambiaron. Sí, lo que son los fierros duran 20 años, los puentes más o menos así duran como unos 20 años. Dice Dania, tú lo vas a arreglar y otros se van para parar el cuello que lo arreglaron. Recuerden eso bien, el gobierno, si el gobierno no lo arregla de Matamoros, yo lo voy a arreglar. Voy a estar ahorrando poco a poco, igual como quieran. Si a mí me dice, oye, yo te doy 1,000 pesos, te doy unos 500, 100 pesitos para que compres material y lo arregles, yo lo arreglo con ayuda de ustedes, lo que gusten en realidad. Y así para que la gente diga, yo voy a decir, esa persona me dio 500 para comprar cositas e invertir, se le puede invertir. Entre la unión viene la fuerza y ya no se siente. Se imagina que me digan de repente, Jacob, tú haces una cooperación de 10 pesos, y ya se imagina con 1,000 pesos en 10 pesos, ¿cuánto viene siendo 10,000? Así me decía un señor de acá de aquel lado, ajá, que juntáramos para comprar el cemento. Le digo, es que el puente se está cayendo, le digo. Ajá. Vamos a checar la de esa de la parte de abajo porque a ver acá. Vamos a checar la parte de abajo del puente. A ver si no me caigo. Vamos a checar aquí. Me estoy bajando aquí en el puente. Si me caigo, me caigo por amor al arte. A ver, chequen bien, está feo aquí. Vamos a checar la parte de abajo. Ahí vamos pidiendo que estoy soñando, pero no estoy soñando, a ver. Chequen bien. Aquí vemos la parte de abajo del puente. Aquí hay una lámina. Aparentemente, a ver. No, pero los tubos, mira, checa los tubos como están. Esos tubos, a ver. ¿Quién aguanta? No, ya está bien oxidado. Está bien oxidado todo, mira. Lo que yo puedo hacer por mientras, si el gobierno no lo arregla, yo lo que puedo hacer por mientras, pues echarle de perdido lo que es la, como dice, la varilla de allá para acá y pues amarrarle de perdido. De periodo para que nos aguante un añito más, entre mientras cambian de gobierno, porque es que en cada elección hacen cosas buenas y probablemente a lo mejor si hacen cambio de presidente más adelante, pueden que lo arreglen a lo mejor para quedar bien más que nada con el pueblo. Claro. Era lo que tenía pensado, yo que lo iban a arreglar para ahora. Sí. Pero a lo mejor lo van a arreglar, pero cuando sea cambio de presidencia de aquí de Matamoros. Porque ahorita no creo que lo vayan a arreglar, porque ya es para que lo hubieran arreglado. Bueno. Nos vemos, vamos a checar y hoy nos ponemos de acuerdo, ¿vienen? ¿No? Pues, adiós, voy a seguir checando lo de ese puentecito, adiós.
Ya le digo, ¡wii, wii, 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 wii! Bueno, deja así cochagando, ¿me quieren? ¿Sí? ¿Así? La famosa foto, a ver. Ahí está, salió con ganas, salimos chidotes. Bueno, entonces, ya saben, me mandan mensaje para checar, para limpiar aquí. Yo voy a venir como que era viernes, a limpiar un día antes. Y todo lo importante, lo que voy a hacer es esto de lo aquí. Voy a caminar para allá, para checar bien. En caso de que a lo mejor, si para el día 15 de mayo no la regan, yo vengo y ya me traigo arena, me traigo unas varillitas y ya. Lo trato pero de medio reparar. Entre mientras de aquí para, de aquí en lo que sale. Sí, de aquí a lo que hacen el cambio de la mujer de presidencia, a lo mejor, ¿cuándo tocas otro? No hacía falta. Pero ahorita me imagino que sí lo van a hacer para hasta cuando ya vayan a hacer el cambio un mes antes, 2 meses antes. Sí, bueno, voy a seguir checando aquí. Sí, a mí mandan mensaje. Ah, bueno. Deja. Sí, voy a seguir aquí, a ver. Vamos a checar aquí. Vamos a ver la parte que chequen bien el puente. No les miento, la chequen. Chequen. Si la agua así era, despacito, ¿verdad? La suavecita, mira. Sí, chequen, se mueve ahora aquí. Chequen, mira. Se mueve. Sabemos ahí que está pasando con miedo, porque miedo a que uno se caiga para abajo. Te imagino donde él se caiga, ¿quién le va a pagar a él la curación que se robó? Si te quedas aquí, te raspas fácil con esas cosas. Espero lo reportemos juntos para que quiten este mugre puente pedorro y pongan otro. Vamos a checar bien aquí, chequen bien. Está ubicado aquí en la, enfrente del campo este. Chequen bien, ahí las personas pasan con miedo porque se pueden caer al pozo. Chequen, el puente se mueve, él está pasando y se ve como que el puente vibra. Chequen, checa, por poco se cae, ¿te imaginas? Si pasa una persona de 200 kilos, o que pasa a lo mejor unos 20 niños seguidos, pues se va a caer el puente. Chequen, y vamos a checar la parte de abajo. Saludos a José Palomo, mira José Palomo. ¿Cómo está ese puente? ¿Cómo ves tú? Ya, que ya le han prometido venir para acá a arreglarlo y no lo arreglan. A veces andan arreglando sus casas en vez de meterla aquí a Matamoros. ¿Qué se ganan con andar invirtiendo a sus casas a veces? Es que a veces la gente se indigna. Es que, ¿cómo le invierte a veces la gente que trabaja y le invierten a sus casas? Algunas cosas en vez de que le invierten ese dinero al pueblo. Que es lo principal, chingame, ¿cómo está aquí? Yo le estoy dando un llamado de atención porque si yo fuera político o presidente, en vez de clavarme con dinero, que yo haría invertirle a Matamoros. ¿Qué me gano con robar? Nada. De rato van a enjuiciar a los compadres. Chinchero, me enjuiciaron. Ya tenía razón, me enjuiciaron porque robé. Pues ni modo, compa, tú te lo buscaste. Pero checa bien cómo está aquí. Todo picado. Chequen. Mira, chequen. No, ya se cayó. ¿Checaron? Se cayó ese pedazo. Ahí está. Sí, está podrido. Yo le digo, si no la regan en un año más, se va a caer. Porque como quiera el agua va picando poco a poco. Bueno, ya me lo vamos a terminar la transmisión. Nomás para ser llamado a atención aquí a gobierno de Matamoros. De que qué les cuesta invertir unos 40 mil pesitos para que quede con ganas. Aquí hay una escuela, pasan niños, pasan de todo. Chequen bien. Ese puente lleva una escuela. Para acá pasan muchos niños y ya más ahora que ya van a entrar. Entran el lunes. El lunes entran a lo que es aquí, a lo de la escuela. A ver si Mex Noticias, Enlace Noticias, vienen para acá a hacer otro llamado de atención, porque hay a veces que, es que el consejo que yo le doy a los noticieros es que digan la verdad. Y saben que el gobierno se gasta el dinero a veces en otras cosas. Si a mí, le digo lo que me hicieron, vamos a explicar, señor, lo que me pasó a mí. A mí en el 2015, lo que me pasó fue que yo me divorcié. Tengo una niñita y a mi ex le pagué la carrera de enfermería. Yo le pagué la carrera de enfermería, me dijo, cuando yo me reciba, te la voy a pagar a ti. Resulta que se la paga y se fue con un marino. Y el marino me metió una demanda de perder la patria potestad. Y como yo no quise, mi propio abogado le pagué y me metió a la cárcel. Y que murió corrupción que hay aquí. Porque voy a combatir toda la corrupción. La vida civil no fue. Estuve en la cárcel un día. Pagué 100 mil pesos para salir bajo fianza. Y a mi morrita, la niña, se la llevaron para Veracruz. Sin mi consentimiento. Y el juez de Matamoros la autorizó que se la llevara. Y yo dije, no se me asegura. Porque dicen que cuando tú no sales de cárcel, pierdes los derechos. Dije, ¿cómo fue el plan por mañana? De mismo gobierno vendido. Y ahorita que a mí me realicé, después de 10 años me borraron del sistema como si hubiera sido alguien famoso. Es que eres un eureyeco. Tú vas a entrar a la política, cuando menos piensas, vente para acá. Pero ahorita no voy a entrar hasta el 2030. Empezó a reconocer. Y por eso me hizo valorar de que no todos somos iguales. La vida se vive una sola y hay que hacer cosas buenas. Si arriba, como digo, lo recuerdan por cantar, ¿cuánto más hay eco para hacer cosas buenas y ayudar a la gente? Para que después digamos un monumento del Yeco HP, que en paz descanse. Los digo, Santa Cruz, como gente que unos 50, 100 años más que me muero. Pues ahí, como que era la cosa de hacer cosas buenas.
La cosa es pensar siempre positivamente. Claro. Salud a Dania Padrón. Espero que me apoyen y checar lo que es ese puente. Pero si ya el gobierno no llega a arreglar, que porque les vale mal el madridismo, yo lo arreglo de mi bolsillo. De lo poquito que monetizo, de cooperachita, como dice él, a lo mejor pidiendo 10 pesos, 10 pesos por casa, se pavimenta. Por ejemplo, si son 1,000 personas que van a comprar 10 pesos, de un peso son 1,000 pesos. Sí. Chequen bien. Ella está pasando y tiene miedo porque el puente vibra. Chequen bien. Se mueve bastante el puente y pasa mucha gente por aquí. Yo aquí siento que el puente se mueve, chequen. Se siente que vibra. Si yo brinco aquí fuerte, se va a caer. Por eso le digo a la gente, confíen en mí. Yo no tengo plan de andar robando si yo entro a presidencia. No tengo plan de andar robando si entro como político. A mí me cometieron muchas injusticias y estoy en contra de las injusticias. Que me metieron a la cárcel injustamente. Y pues ahorita no me han dado ni los 100 mil pesos de fianza. ¿Te imaginas? 100 mil pesos de fianza no me lo han dado todavía desde septiembre que moraron del sistema. Digo, ¿por qué? Porque si me dan la fianza es como echarse las hojas al cuello que me hicieron injusticia. Hace más de 6 años. Me empapelaron teniendo mi recibo que siempre depositaba la pensión. Dije, aquí tengo mi recibo, si no me creían, esos recibos son falsos. ¿Cómo van a decir falsos? Son de Coppel, no yo deposito. Por eso le digo, cuando te quieren empapelar, te empapelan. Y después cuando te viralizas, te pinas. Disculpa, disculpa, médico, disculpa, pero no lo voy a disculpar hasta que me regresen mis 6 mil pesos. El Tribunal de Justicia de Matamoros, Tamaulipas, y que es el tribunal y de lo penal, que me metieron injustamente a la cárcel. Tengo pruebas y ningún abogado me resuelve el caso por lo mismo. Por miedo. Miren, miedo, son muchos abogados aquí. A veces los abogados me dicen, yo te voy a defender. Un abogado me dijo, yo te voy a defender. Y me bajó 180 mil pesos en condenado y no me resolvió nada más. Bueno, para quitarme dinero. Es que a veces los abogados, aquí no hay abogado honesto para hacer un abogado aquí transparente, nunca va a ganar el caso. Saludos para todos, ya me voy a despedir. Imelda, ¿por qué tú no pides cooperación casa por casa para reparar? Es lo que voy a hacer a lo mejor. Chequen, si para el día 15 de mayo este puente de gobierno no lo arregla, a partir del 15 voy a pedir cooperación a cuenta. Por todas las casas no cuestan cooperar 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos. Y si son 1,000 casas, ya son 10 mil pesos. Si son 10 mil pesos, ya se puede a lo mejor contratar un herrero. Si el herrero nos hace descuento, nos deja toda la estructura de baratón y ya que él venga y la ponga, o que haga una estructura de lámina laminada de gruesa también. ¿Se imagina si juntos cooperan? Yo me comprometo a poner otra parte de mi bolsa para que ya se arme un puentecito mucho mejor que este. Porque hay a veces que el mismo pueblo tiene que cooperarse, porque a veces el gobierno no hace nada. De gobierno, bueno, a veces los políticos quieren entrar a la política para, digo, ¿para qué? Para ganar dinero, mucho dinero, y para robar, es la verdad. Si yo entro a la política, quiero invertir 100% a Matamoros, todo mi dinero que me manden. Si me mandan 300 millones, invertírselo. Y aparte, invertiré mi sueldo a la gente que necesita. Pero hasta 2030, sí, falta bastante. Me voy a despedir y gracias por compartir. Y saludos a Imelda y a la señora que me va a donar los 40 quequitos y el brincolín. Y si alguien más quiere cooperar para lo del día niño, el día 30, son bien recibidos. Una coquita, lo que ustedes quieran traer. El próximo sábado voy a regalar ropa en el basurero. A ver dónde te puede llevarme la camisa. Tiene pura ropa acá para donar. De hecho, yo quería decir paquita de 10 de 10, pero dije, si a lo mejor a la gente no le gusta la ropa, es mejor que ellos elijan a su gusto. Y es lo que voy a hacer. Bueno, me despido, saludos y bendiciones, Chani. Y lo que quieran comprar, ya saben, para lo que es para lo del Día del Niño. Saludos y me despido. Un pequeño influencer que está para allá a toda la sociedad matamorense, a la República Mexicana y al mundo, si se puede. Adiós, saludos y bendiciones. Pasa la voz o te vale. Aquí estoy, no mojí. Ahora sí ya me voy, adiós. Aquí estoy. Ahora sí ya me voy a despedir. Saludos, bendiciones, aquí estamos ya con ellos. Ya me despido, ya vieron que tengo carisma, no soy enojón, trato de, cuando me enojo alguna cosa, trato de relajarme alguna cosa y pensar positivamente. Saludos a Ben, de hecho una muchachona me dijo que me quería conocer, me dijo, y te quiero conocer, me caes bien. Voy a tratarla nada más y todo eso, la cosa es calmada, no llevo prisa para conseguir novia ni nada de eso. Llevo calmadamente hasta 2030, que entra la política como presidente, así que está la primera dama de Jacob. Pero por lo pronto, a echarle ganas solo, porque a ver. Es mejor andar solo, ahorita solo. Saludos y me despido. Adiós.